Thank you for inviting us here tonight. Gracias por invitarnos a estar aquí con ustedes esta noche. It's a huge honor for us to be able to speak in Spain. Es un gran honor para nosotros poder venir a hablar aquí a España. We've been here now for 3 days, 4 days. Ya hemos estado aquí por 3-4 días. And all I see in Spain, y todo lo que he visto en España, is that God is alive. Es que Dios está vivo. I'm very proud to be here. Y estoy muy orgulloso, muy feliz de estar aquí. I see God in the Spanish people. Yo puedo ver a Dios en la gente española. Everywhere we have been. En todos los lugares donde hemos estado. New orders of sisters. En nuevas congregaciones religiosas de hermanas. Young boys in the choir, that's the best in the world. En los niños pequeños de la Escolanía del Valle de los Caídos. So for Nancy and me to be here, así que para Nancy y para mí estar aquí is a big honor. Es un gran honor. What you came here tonight to hear, y lo que ustedes han venido a escuchar aquí esta noche is a witness, es un testimonio. A witness. Un testimonio. What is a witness? ¿Pero qué es un testimonio? It's a story of a life. Es un comienzo en la vida. But when you give a witness, y cuando te conviertes en testigo, you have to open up the closet, tienes que abrir las puertas del armario, and all the stuff comes out, y todo sale fuera. So what you're going to hear tonight, así que lo que van a escuchar esta noche, is not what you think. No es lo que se están pensando. And this is my wife Nancy. Esta es mi esposa Nancy. I will let her start the first part. Voy a dejarla que ella comience con la primera parte. And I will do the second half. Y yo voy a hacer la segunda parte. Nancy is Croatian. Nancy es de Croacia. I am a Canadian. Yo soy de Canadá. We live in Medjugorje. Y vivimos en Medjugorje. For 18 years. Desde hace 18 años. And that's what you're going to hear about. Y eso es lo que van a escuchar ahora. How did a Canadian, yo, un canadiense, and a Croatian end up living in Medjugorje? Y sobre una croata que vivimos en Medjugorje. And you'll be shocked. Y les va a impactar. I'll let my wife begin. Dejo ya que mi esposa comience. And I thank you for inviting us. Y les vuelvo a agradecer por habernos invitado. As Patrick said, it's an honor for us to be with you. Como Patrick ha dicho, es un honor para nosotros estar aquí. The story of our life is not our own, but that of God to share with you. La historia de nuestra vida en realidad no es nuestra historia, sino la historia de Dios que venimos a compartir con ustedes. I was a lawyer, my husband was a businessman. Yo era una abogada, mi esposo un empresario. We lived in Canada. Vivíamos en Canadá. Our life was without God, without prayer, and without sacraments. Nuestra vida era una vida sin Dios, sin oración, sin sacramentos. When I met my husband, he was already divorced for the second time. Cuando yo conocí a mi esposo, ella se había divorciado 2 veces. With 4 destroyed children. Con 4 hijos destruidos. One on drugs. Uno por las drogas. Another on alcohol. Otro por el alcohol. Our daughter divorced twice before age 24. Y una hija divorciada ya 2 veces cuando tenía 24 años. And our oldest son living in immorality that cannot even be spoken about. Y el mayor de todos viviendo en una vida de inmoralidad que ni siquiera nos atrevemos a compartir con ustedes. They had everything material that money could buy. Ellos tenían todo lo material y lo que el dinero puede comprar. Most expensive schools, cars, las escuelas más caras, clothes, autos, ropa. And without God, that was a natural fruit of their life. Y sin Dios, pues claro, ese era el fruto natural de vivir así. After 6 years, we decided to get married in a helicopter on top of a mountain civilly. Después de 6 años de vivir así, decidieron casarse y lo hicieron en un helicóptero en la punta de una montaña. Only the tears of my mother finally pushed me to see the bishop. Solo las lágrimas de mi madre fueron las que me llevaron a buscar al obispo. The bishop explained that Patrick's first wife waited 17 years. El obispo me explicó que la primera esposa de Patrick hizo el proceso de nulidad y le llevó 17 años. Before she received the annulment from the Vatican. Hasta que por fin lo recibió del Vaticano.
Second marriage was outside the church. Su segundo matrimonio, por supuesto, fue fuera de la iglesia. So with the permission of the bishop, we were married in church. Así que el obispo dio su permiso y pudimos casarnos por la iglesia. Just to give you an example of how far we were from God, we got married in church, dressed in white, in mortal sin. Solo para que se den una idea de lo lejos que estábamos de Dios. Me casé por la iglesia, vestida de blanco, con pecados mortales. We only got married in church because of our mothers. Solo nos casamos por la iglesia para agradar a nuestras madres. And after this marriage in church, our life continued without God, without sacraments, and without prayer. Pero después de casarnos por la iglesia, nuestra vida continuó sin Dios, sin oración, sin sacramentos. In a life like that, my brother sent us the messages of Medjugorje. Viviendo una vida así, fue cuando mi hermano nos trajo un librito con los mensajes de Medjugorje. I opened the booklet and I saw that Our Lady was calling to conversion. Yo abrí los mensajes y leí que nuestra madre ahí llama a la conversión. For me, that meant nothing at all. Y para mí eso no significaba absolutamente nada. I thought that I was a practicing Catholic. Yo estaba convencida que era una católica practicante. Because I entered into the church twice a year. Porque iba a la iglesia dos veces al año. And I had all the documents of every sacrament in a drawer. Y porque tenía todos los documentos de los sacramentos que había recibido guardados en el cajón del tocador. For me, a Catholic was nothing more than that. Y para mí, ser católico era simplemente tener eso listo. So I decided to give the messages of Our Lady to my husband. Así que decidí darle los mensajes de nuestra madre a mi esposo. So he could throw them away and it could be on his conscience, not mine. Así, él era el que los iba a tirar y no iba a quedar en mi conciencia, sino en la conciencia de él. My husband did not believe that God exists. Mi esposo ni siquiera creía que Dios existía. When he was 14 years old, he was so wounded in a Catholic school. Cuando tenía apenas 14 años, fue muy herido en un colegio católico. That he decided that God did not exist. Así que decidió que Dios no podía existir. And our son asked him, "Dad, who is God?" Y nuestro hijo le preguntó un día, "Papá, ¿quién es Dios?" He took a $20 bill and said, "This, my son, is your only God." Él tomó un billete de $20, se lo enseñó y le dijo, "Este, hijo mío, este es tu único Dios." God does not exist. Dios no existe. So I can't even explain the shock that I went through. Así que me cuesta incluso explicarles el impacto que me llevé. When I gave the messages to my husband to throw them away. Cuando le di los mensajes a mi esposo para que los tirara. He opened the booklet. Él abre el librito. Read one message. Leyó un mensaje. And started to cry. Y comenzó a llorar. In one moment, through one message of the Queen of Peace. En un momento, a través de un mensaje de nuestra madre. God heard 48 years of prayers of Patrick's mother. Nuestro Señor escuchó los 48 años de oraciones de la madre de Patrick por él. Patrick's mother was an orphan raised by the Sisters of Saint Joseph. La madre de Patrick era una huérfana criada por las hermanas de San José. Every day for 48 years she prayed the rosary for her son. Cada día durante 40 años, más de 40 años, ella rezaba el rosario todos los días por su hijo. 48 years. 48.